Hoy día se eligió un pan con jodoc y papa. Toda la barba, mira. Todo el pan en la barba. Estamos en la feria donde está Ditiu, su mami, su papi. Ya nos despedimos de ellos tomando desayuno y ya nos vamos para Hilo. Yo me pedí una chicha y sí, un pan con queso, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Amigos, día 211 del viaje de mochila. Y como saben, nos encontramos en la ciudad de Moquegua, acá al sur del Perú. Pero nos íbamos a quedar solamente 2 días. Ya recorrimos, ya conocimos. Bueno, yo ya recordé. Y nos vamos el día de hoy a un lugar que para mí es muy, muy especial. Y que voy a regresar después de muchos, muchos años. Nos vamos al puerto de Hilo, que está acá a tan solo 1 hora de Moquegua. Así que nos vamos para la avenida Ejército, exactamente en el paradero donde bajamos del bus que nos trajo de Desaguadero para Moquegua. Ahí mismo hay carros que se van para Hilo. Entonces vamos para tomar el carro. 1 hora, 1 hora y media y ya estamos en Hilo. Así que es temprano, son menos de mediodía, no sé qué hora, como las 10 y algo, o 9 y algo. Ya tomamos desayuno, así que nos estamos yendo a la avenida Ejército para cuando vengan y quieren saber dónde tomar el carro. Avenida Ejército, paradero Arequipa, así lo conocen. Y ya, así que vamos. Amigos, ya estamos en Hilo. Hace rato llegamos, en realidad, solamente nos pusimos a conversar con Karim, la chica que nos está hospedando. Y decidimos salir y justo se está poniendo el sol. Yo recordaba esto de Hilo. Eso sí que baja la temperatura de la tarde, haciendo frío. Pero esto, miren, qué hermoso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy, amigos? Día 212 del viaje de mochila. Y como saben, nos encontramos en el maravilloso puerto de Hilo, a tan solo 1 hora de Moquegua. Así que ayer salimos muy tarde, ya nos quedamos conversando con Karim, que es la chica que nos está dando coach. No grabé mucho, pero hoy día sí salimos temprano. Vine a visitar a una tía que tengo acá, hace muchos años que no la veo. Así que ya salimos un ratito después de desayunar con ellos a caminar, así que hoy día nos vamos a ir caminando toda la costanera hasta el pesquero, que yo me acuerdo que venía de pequeña y compraba ahí mi pescadito, y hay gente que te lo cocina ahí mismo, más fresco, imposible. Así que vamos a conocer un poquito, porque esta zona cuando yo venía no existía, toda esta parte de acá es nueva para mí, pero está muy muy linda, así que vamos a pasear y con ustedes el puerto de Hilo.
Ahora sí estamos bien. De frente. Perfecto. De nada. Ahí están las letras de hilo. Muellecito, a ver si tomen la foto. Y acá sigue la costanera. Y vamos llegando al muelle y puerto que se puede caminar. Y yo recuerdo de pequeña que había un mercadito ahí. Así vamos a ver si sigue o no. Ahí está la estatua de la sirena señalando el mar. La cantidad de barquitos pesqueros, miren. Acá todavía lo que predomina es la pesca artesanal. Más bien está casi prohibido la industrial. Está muy lindo. Bueno, vamos. Acá hay una piletita, una pequeña placita, la de los delfines más conocida. Está apagada, no tiene agua. Esto siempre tiene agua. Bueno, vamos. Tiene un largo, una larga caminata si quieren venir por toda la costanera. Tampoco es que es enorme como la de Montevideo, no, o claramente no. Pero es grandecito y muy bonito. Vamos llegando. La cantidad de barquitos que hay, miren. Qué lindo. Me encanta. Hace solecito, aunque también hace un poco de viento por ratos. Pero es un solecito rico. Y en esas aves que están ahí. Enormes. Y por ahí vamos a ver pelícanos. Por acá vemos gaviotas. Por ahí vemos otro tipo de gaviotas que hacen un sonido raro. Y por ahí hay pelícanos. Otra plaza que quiero pensar que es de Miguel Grau por el busto. Y acá comienza el mercado. Vamos a ver si me acuerdo algo. Hay muchas casitas de artesanía. Está en reparación. Como que para de acá salían los botecitos, no me acuerdo mucho. Pero va a salir gente de acá también. Pero está en reparación el muelle. Pero de acá salen los botecitos. Y ahora vamos para allá. Que si no me equivoco, allá era el mercado. Creo que sí. Ahí está el pesquero de hilo, ese es. Para allá es. Este es un pelícano, los cuales cuando yo me iba a comprar al pesquero, ahí... Los mendigos me quitaban mi pescado a la mano. Son unos bandidos. Y claro, cuando yo era pequeña era de mi tamaño, ¿sabe? Si se dan cuenta, son enormes. Ya los lobos ahí, ¿no? Sí, todos mirá, están acá. Los lobos marinos. Ahí hay lobitos. Mirá, le explican. Imagínense yo de 5 años corriendo con mi pescado porque el bandido pelícano me lo quería quitar de la mano. Se le quedó atracado el pescado. Sí, porque ahí lo guardan, pues. Lo guardan en el buche. Sí, la gaviota le quiere abrir el pisco. ¿Para? El pescado. Lo guardan en el buche. ¿Y qué pescado? Y lo que cacen lo guardan en el buche y después se lo tragan. Ah,
Así hay otro. Claro. ¿Ya ves? Ahí está. Sí, el buche lo... es como una bolsa ahí. ¿No se rompe? Nah. Ellos saben hasta cuánto mira tienen que... Mira. A ver, la gaviota tiene que meter el pico en el pico. ¿Qué? ¿Y dónde saca pescado? Y lo cazan del agua, pues. Si es que no se lo han quitado alguien en el mercado como a mí. Miren este de acá. Ahí se me quiere tragar. Pero es muy grande. Pero no se puede tragar todo eso. Mire esa, mire, no, no, mire no. Este. Ahí se ve el pescado. Y sí, se ve. ¿Cómo se lo tragan? Después se lo van, porque acá en el buche como que creo que tienen una... No sé cómo hacen, si se va desintegrando, no sé si después se lo tragan. Pero ahí lo guardan, claro, ya ves. Mira, y la gaviota se lo quiere sacar. Buenísimo. Esto es Animal Planet. Es buenísimo, ¿qué tiene ahí? ¿Un pescado? Un pescado. Ya ves. De esto te hablaba cuando te hablaba y lo te acuerdas. Buenísimo, boludo. Ahí hay más de arriba. Y ahí están los lobitos. Vamos a intentar grabarlos de cerca. Con el sumo cuidado de que no se vayan a tragar mi teléfono. No, cuando vengan ahí lo vengan a la parte del pesquero. A ver, ¿cangrejo? Una piedra, se rompe. Ah, sí, mira, ahí hay un cangrejo. Acá están. Por ahí están jugando los lobitos marinos. Esto es hilo, amigos. Y por acá se entra al mercado. Entramos al mercado. Acá viene directamente el pescado más fresco imposible, porque acá llegan los pescadores. Compras el pescadito acá, que claramente ya no hay casi nada porque es muy tarde. Tienen que venir a las 5 o 6 de la mañana a comprar su pescado acá. Esto sigue igual. Esto es igual. Sigue igual. Ahora, lo que había antes, habían señoras que te cocinaban el pescado acá afuera. Esto ya no está. Pero el mercado sigue igual. ¿Cómo que no? Ahí están dándole comer. ¿Por qué no comes ese viejito? Ay, hijo de su maíz. No te me acerques. No pica, ¿no? Aquel gordo. Ah, mira, tira para atrás. Ese no quiere. Aquel de allá. Agrandote. Ya me vi. Ay, le antoja si no le da. Bien claro que, ¿eh? No sé si está la esquina. ¡Ole! ¡Ole!
así como caminan por arriba, pueden caminar por acá abajo de esa glorieta, bajan las escaleritas y caminan por la playa. Y acá tenemos las aves que tienen un sonido raro. Y vamos de regreso porque mi tía nos está esperando para almorzar. Así que tenemos que ir hasta allá pasando el Plaza Vea que ven por ahí. Bueno, vinimos a conocer el Plaza Vea, que es un mini shopping acá al frente del mar. Y tienen este balconcito con mesas para que puedan comer, haya más mesas, que puedan comer mirando el mar. Miren esto, hermoso. Estamos en la plaza de armas de Hilo, están las conchas de abanico que me acordaba yo, la iglesia atrás y claramente los niños disfrazados porque ya es Halloween. En Perú también se celebra el día de la canción criolla, pero claramente, obviamente, los niños quieren disfrazarse y está genial. Ya empezaron a salir porque ya van a ser las 5 de la tarde, así que vamos a ver muchos niñitos pidiendo Halloween. Bueno, esta es la plaza principal, ya en un rato vamos subiendo y no sé si vamos a salir más tarde, pero vamos viendo el ambiente halloweenesco.